Bueno amigos, aquí tenemos un refrigerador industrial. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre uno doméstico y este que se considera industrial, ¿ok? Para empezar tenemos que tiene luces LED por la parte de afuera, ¿ok? Tiene dos transformadores. Uno de los transformadores se encarga de controlar la electricidad que le llega a las luces LED y otro se encarga de regular la electricidad que le llega al ventilador que está en la parte de adentro, que también trabaja a 12 voltios. Las luces LED parece que trabajan a 18 voltios y el ventilador trabaja a 12. En la parte de adentro, de una vez ya que estamos aquí, tiene su evaporador y un acumulador de retorno. Aquí lo tenemos, el acumulador de retorno, línea de succión, y aquí tenemos la entrada del filtro tubo capilar, perdón, ahí la tenemos. ¿Qué más tenemos por acá? Pues bueno, tenemos un capacitor. Acá tenemos el capacitor de 10 microfaradios, tenemos un compresor monofásico de 120 voltios, tenemos su tubo capilar, filtro deshidratador de los normalitos, de los que ya conocemos, kit de arranque regular, tenemos switches para regular las luces LED, que prendan y apaguen a través del dispositivo del switch que tiene enfrente. Vamos a verlo, de este switch que tiene aquí. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos pues las conexiones eléctricas. Tenemos su parrilla condensadora. Esta parrilla condensadora atraviesa el plástico. Este plástico se encarga de acumular el agua del desagüe. Cuando el refrigerador para por temperatura, pues el agua va a caer aquí, del hielito que se le acumula en el evaporador. Una de las líneas atraviesa aquí y está forrada con plástico para evitar que el plástico se queme por sobrecalentamiento. Este no cuenta con condensador interno para nada. Y pues esta es la diferencia entre un refrigerador industrial, amigos, y uno doméstico. Pues también ya está por demás decir que pues la posición del compresor, en lugar de estar abajo, está arriba. Y pues de esta manera, amigos, podemos nosotros reparar un refrigerador. Inclusive estos refrigeradores industriales es más fácil repararlos por las posiciones de los compresores. En algunos casos hasta se puede jalar todo el sistema a través de una parrilla que se desliza, pero en refrigeradores digamos más grandes. Luego les voy a enseñar otro que tengo por ahí, pero esta es la diferencia entre un refrigerador industrial y uno doméstico. Como ven, súper fácil, nada del otro mundo, gas R134A, nada que no se pueda arreglar con un poco de experiencia en la refrigeración. Saludos.